Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Estamos cubriendo el espacio del licenciado Fidias Anaya porque él se encuentra un poquito enfermo. Y gracias a la licenciada Ucesana Rosado Sosa por dejarnos este espacio. Y a nuestro director, Pepe Arana. Muy buenas noches. Tengan ellos también. Gracias y Dios me los bendiga. Mire, estamos aquí cubriendo el espacio. Porque nuestro compañero no está, pero el próximo martes aquí se encontrará. Mire, estamos más que nada para comunicarles, decirles a los compañeros estilistas, esteticistas, tatuadores, masajistas de toda la región de aquí, que se inscriban al sindicato de estilistas. Tenemos el apoyo también de la caja de ahorros de la CTM al 3.3%. Le dan el préstamo, ¿para qué? Para que puedan comprar sus herramientas de trabajo, su material. También se les está invitando para el próximo domingo, habrá corte de cabello, aquellos de los compañeros que quieran ir a participar en el evento, es de las 3 de la tarde a 6 de la tarde. Va a ser en la avenida 1, bajo el puente, va a ser el corte de cabello a todos los inmigrantes y les van a dar de comer también a ellos. Esto se le tomará en cuenta a los compañeros para que el día que se haga el viaje a México, pues también se les apoye con el pasaje. Ahí va a haber los mejores estilistas, los mejores maquillistas, los mejores esteticistas, y también el material hasta el 20%, 25% de descuento. Hay tablas de masaje, tijeras, secadoras, todo lo que requieren en unas estéticas, en unas clínicas, también para reducción. Hay varias cosas y ustedes también se pueden ir armando poco a poco de su material. Se les invita también para que pues participen también el primer domingo de cada mes. Tenemos reuniones. Se pueden comunicar con la compañerita, esta chica, Rochette, porque ella está a cargo, sobre todo, de lo que es parte de lo económico. O sea, ella es la tesorera de nosotros. Ella se encuentra en Abasolo y Lázaro Cárdenas, casi esquina. Entonces, se pueden comunicar con ella y inscribirse con ella, con el licenciado Fidias Anaya, con nuestro secretario general, Rigo. Y hay una armonía de compañerismo y yo le doy las gracias a los compañeros que se han retirado por motivo de su trabajo, que fueron los fundadores también de esto. A todos ellos, si no hubieran estado ellos presentes, también no hubiera sido posible esto de la formación del sindicato. Nosotros tenemos el registro, estamos adheridos a la CTM, gracias al señor Vasconcelos por también apoyarnos en diferentes causas también. Entonces, nosotros estamos aquí todos los martes, le invitamos a cualquiera de nuestras compañeras, masajistas, esteticistas, tatuadores, las compañeras que se dedican a aplicación de uñas de gel, limpieza facial, corte de cabello nada más, o que son peluqueros, que se presenten, les damos el espacio. Gracias por nuestro director, nuestra licenciada Azucena, de que nos permiten este espacio. Y también les sirve a ustedes como para que los vayan conociendo, les vayan se vayan dando a conocer con el público y pues también sepan que se ponen en manos de alguien que tiene experiencia. Porque pues aquí no vienen personas que no tengan experiencia, tienen estudio, tienen capacitación, tienen talleres para que ellos puedan pararse aquí, venir a tomar un asiento, venir a platicar, venir a conversar con ustedes, hacer un maquillaje express. Gracias a todos los compañeros que han estado aquí, que han participado y que pues nos han escuchado. Les seguimos esperando, les seguimos dando el espacio.
Mientras aquí la licenciada Azucena Rosado no los permite y nuestro director Pepe Arana, y estamos aquí con ustedes. Entonces, ahorita pues yo estaré solita hablándoles, pero sé que ustedes me están escuchando. Miren, yo les invito muy particularmente, también soy masajista, represento a las masajistas y esteticistas y tatuadores de aquí de la región. Yo les doy la consulta gratis a quien diga que nos vieron o que me vieron aquí en este programa. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos apoyando, la economía está un poquito difícil, no tenemos para pagar una consulta, tenemos familiares enfermos, tenemos pues un ingreso muy bajo, pues los pagos no son tan excelentes, a veces hay clientela también, a veces no, con los que se dedican a tener un negocio propio, pero también los que están asalariados a veces no tienen contrato o ganan muy poco o no tienen prestaciones y tienen que pagar un servicio médico. Yo les invito que cuando ustedes gusten, ahí en Transísmica 614, les estamos dando la consulta gratis por dolor de espalda, por dolor de cuello, si tienen intestino perezoso, pues se les va reconociendo y se les puede indicar un tecito, se les puede indicar algunas ventosas, cosas sencillas que pues ustedes van a sentirse con bastante alivio. Bueno, entonces ahorita pues yo les estoy pidiendo mil disculpas por todos los errores que yo cometa, porque es mi primera vez, ahora sí me estoy estrenando, porque nuestro compañerito, el licenciado Fidias Anaya, se encuentra un poquito delicado de salud. Se nos resfrió y con este aironazo que hubo también, pues le dio temperatura y está en camita. Lo saludo y también le mando saludos a mi madre, la señora Berta Reyes López, a mi hermano Emilio Segovia, a mi hermano Ignacio Segovia. Vienen viajando de Cancún, primeramente Dios, mañana llegarán aquí. Y les doy las gracias porque pues me han apoyado en todo, ¿verdad? Y ustedes también les doy las gracias porque nos permiten entrar a su hogar cada 8 días. No tengan pena en llamarnos, no tengan pena en preguntar. Si tienen alguna pregunta, pues háganla. Y si está la respuesta al alcance de mi altura, yo se las doy. Y si no, también les canalizo, les indico dónde tienen que ir. Que vayan con personas de experiencia, por ejemplo, si no está en mis manos el tratar de un dolor lumbálgico, pues los mando con un traumatólogo que puede ordenarle unas radiografías, pueden darle mejor seguimiento a su problema, pero tampoco los mandaría a un lugar que pues sea de dudosa reputación y que los exponga. Ahora, pues si nuestro amigo Rigo, nuestro amigo Fidia nos está viendo, pues les deseamos lo mejor. Nuestro amigo Temo, le invité que nos acompañara hoy, pero dice que se inundó y pues también se la pasó tirando agua. Y ahí está ahorita, no sé cómo le está yendo. Ahora también les invito, hicimos un plantón por ahí del agua, saliéndome ahora sí de otro tema. Conseguimos que el ingeniero Joaquín Caballero nos escuchara, tenemos pendiente una mesa de diálogo con él, con el Movimiento Ciudadano que traemos. Están apoyando también a quienes no han pagado su agua, tienen un adeudo, que vayan a gobernación, se presenten con su jefe de gobierno. Y la señora Teo, ella está recogiendo las copias de los recibos de agua. Están canalizándose a CEMAX, le están cobrando, le están condonando más del 50% en unos casos, no en todos, porque mucha gente no tuvo agua y tuvieron la necesidad de comprar, que les surtiera una pipa, les compraran garrafones, y pues es un apoyo, ¿no? Y yo les invito que si ustedes tienen este pendiente de pagar su agua, pues pasen a gobernación, los van a escuchar, les van a tomar su copia. Le van a decir si va mañana o pasado mañana, porque tiene que ir a CEMAX, platicar con el jefe de ahí, se meten al sistema, ven cuánto es su adeudo, y de acuerdo a eso ellos valorarán cuánto es lo que guste a pagar, pero sí se les está condonando
ustedes caminen, busquen y no paguen lo que no tienen que pagar. Es una injusticia porque no tuvieron el servicio. Ahora, no sé a quién presentemos la próxima semana, qué es lo que tengamos, no sé a quién invitó el licenciado Fidio, nuestro compañerito, no sé qué taller tengamos, pero nos vamos a ir. Mira, vamos a ver un tema sobre el estrés. El estrés sucede muchas veces cuando tenemos carga de trabajo, cuando tenemos, ahora sí, unas deudas, cuando no dormimos bien, cuando tenemos, tuvimos algún accidente o caídas y tenemos dolor de cuerpo, empieza, si hay una molestia en el cuerpo, empieza el estrés. También empieza el intestino perezoso, a no tener buena defecación, a tener inflamación, y ya la pasamos como si fuera una colitis nerviosa, pero es el estrés también. Ahí también ya van con su médico que les indique alguna vitamina para que relaje los músculos, el sistema nervioso pues esté más relajado, puedan dormir mejor, o quizás un tecito de tila, o un vaso de leche caliente, o también un baño con agua lo más tibia que puedan para que se puedan dormir. El estrés depende de muchas, muchas cosas, a veces violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo, presión en el trabajo. Hay muchas razones por la cual el estrés sale a relucir. El dolor de cuello también viene por el estrés muchas veces, dolor de espalda, el dolor de las pantorrillas, la planta de los pies. Ahí es también donde entra la reflexología, o entra también el masaje de cuello, masaje de espalda, de cuello a espalda baja. Hay muchas cosas como podemos, como le diré, atacar el estrés. Y aparte de eso, pues también, si ya tenemos un problema más avanzado, pues ir con un médico, con nuestro psicólogo, que nos diga qué terapia nos puede dar, sobre todo cuando tenemos un problema familiar. Y eso es muy importante, no tirarnos de que ahora me quiero ahorcar o me quiero matar porque no sé cómo resolver el problema. Todos los problemas, afortunadamente, tienen solución. Nada más que a veces vamos en el camino fuera, que no es el indicado. Y vamos a veces con la persona que no es la indicada para que nos dé una idea, un consejo, una orientación. Y a veces tomamos consejos de personas que están fuera de lo que realmente vivimos nosotros, porque a veces le decimos, es que tengo esto, pero no le decimos la verdad o la realidad de lo que pasamos a otras personas. Si el esposo le pega, si la esposa le pega al esposo, o a los niños son maltratados, los niños golpean en la escuela. Aquí tenemos también un problema de bullying con mi nieto, y la verdad me da muchísima pena porque pues a veces los maestros no hacen nada, ni la directora, y la verdad pues es porque los niños tienen violencia intrafamiliar y lo reflejan en el salón con los demás compañeritos. Y no podemos culpar al niño, sino que los padres están mal enfocados. Y pues no sé, nos gustaría que preguntaran de algún otro tema que quisieran que se hablara. Ahorita vamos a tener, les repito otra vez, el corte de cabello próximo domingo de 3 a 6 de la tarde. Se le invitan a los compañeros, ojalá pues nos acompañen, ¿verdad? La mayoría que tengamos nosotros. Les voy a dar los números de teléfono a donde me pueden localizar. Es el 921-135-2805, ese es un Telcel. El 921-122-2862, que es Movistar. Y el de oficina, que es 171-5477. El vapor de hierba para flujo vaginal también les voy a decir. Lo estamos aplicando, puede ser una pequeñita, pues de 12 años, que ya empieza a menstruar, que tiene frialdad de vientre. A una persona que lava, se queda con el vientre húmedo, que está pues lavando, o
que toma mucho frío cuando están menstruando o también cuando tienen relación sexual que el cuerpo sube a una temperatura bastante elevada y de ahí nos vamos a bañar porque pues estoy sudada, ¿no? Pero pues ¿por qué no esperarse otra media hora que se enfríe el cuerpo para poder bañarse? ¿Por qué? Porque el cuerpo sube a una temperatura y nos bañamos y esa frialdad, aunque no lo crean, entra por la parte vaginal. Aquí hay unos vapores vaginales que se hacen como se hacían antiguamente, o sea, un vaporcito que puede ser con una manzanilla y es bastante relajante, un vapor en el vientre. Tenemos el baño sauna también, ese es con hierbas. También la frotación de hierbas con aceite de olivo molidas en metate, también se aplican. Le queda la piel muy sedosa y aparte de eso la clorofila que se saca de la hierba que se fricciona de una piedra que es la mano y el metate, es muy buena para los poros y con el aceite de olivo mucho mejor. También tenemos lo del tratamiento de auxiliar en lo del empacho, porque a veces comemos lo que comemos a la carrera en la calle, estamos trabajando, no tenemos una alimentación como en nuestra casa. Entonces a veces masticamos, pero no bien, y deglutimos muy rápido. Aparte de eso, se van quedando algunos pellejitos en el estómago. Y a la larga de los años, no tiene sabor en la boca, tu estómago te molesta, te sientes inflamado. Muchos gases, poca defecación. Ahí implica también pues un laxante pequeño también. No es bueno lavar la flora intestinal seguido, puede ser cada año o cada 6 meses después de haberse desparasitado al cuarto día de que pasó la desparasitación. ¿Por qué? Porque hay parásitos, huevecillos que andan ahí nadando después de los 4 días, es cuando podemos hacer un laxante, un purgantito. Y lo vas a defecar. También tenemos el problema de la circulación. Hay té que son para la circulación, que empiezas a tomarlo pues como agua de tiempo durante 7 días, dejamos un espacio de 4 días, continuamos otros 7 días, otro tipo de hierba, no el mismo. Porque les voy a hacer una pequeña y breve explicación. Si nosotros tomamos, aunque es natural, la hierba, el té diario durante 2, 3 meses, el cuerpo se va a inmunizar, o sea, no lo va a aceptar ya después, no le va a servir de nada. Lo puede tomar 7 días, suspender 4 días, tomar otros 5 o 7 días, cambiar esa hierba de los 7 días segundos y luego otra vez, otros 4 días suspender y otros 7 días, otro tipo de hierba. ¿Por qué? Porque así sí le va a funcionar. Para los miomas igual. A mí me van a quitar la matriz hace muchos años. Por eso me enrolé en eso de la venta de productos naturistas, herbolarios, que es la hierba, la corteza, la hoja, la flor. Es lo más natural. Y nosotros a veces lo desechamos, pero un asma, a mí, pues decían que era viral, tuve 5 meses con esa asma, con tratamiento médico. Y hay una hierbita que se llama cucharo que se encuentra en el camellón, no me costó ni un peso. Y con eso, pues tomándolo como agua de tiempo 2 días, se me quitó y me bañé con esa agua caliente. Las hierbas existen y son buenas, pero también hay que saber qué hierba es y no tomar cualquiera y que la conozca y que quien se la recomiende tenga la experiencia, que ya la utilizó, ya la probó, ya la ha probado en más personas. Porque a veces decimos, es que te tomas este té, ¿qué hacemos? A una embarazada le dicen, ¿tienes dolor de estómago? Tómate un té y pues la ruda es buena. Pues sí, es buena para otra persona, pero es abortiva para una embarazada. Le puede empezar a activar y darle contracciones. Y más si lo toma con chocolate, ya no quiero saber cómo va a ir a parar urgencias. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces que la vecina tomó esto y se sintió bien, y nosotros seguimos esa indicación de la vecina, el té. Pero sí son buenos, pero depende a qué persona se le está indicando. La embarazada, la hipertensa, la persona diabética, sí, la mala circulación, no es recomendable que se deje llevar por la indicación de una persona que porque ya lo tomó ella, su mamá, su tía, la comadre, lo hagan.
Es mejor que vayan a un lugar donde ven que los venden, pero que sean gente de experiencia. Hay personas ancianitas que no saben leer y que sí saben lo que le van a indicar en los poblados, en los ranchos, las parteras, mis respetos para ellas, porque no saben leer, pero toda esa población de esa ranchería, ellas las han parteado. Ellas han evitado que vayan a tener una cesárea las mamás porque acomodan al bebé de una manera de que puede llegar a expulsarse. Si trae a veces, llega el momento que vaya a tener doble circular, que le llamamos clínicamente, pero que es se enreda el cordón umbilical en el cuello, pues eso es una cesárea de urgencia. Y ellas tienen la facilidad, la bendición de Dios que pueden acomodarlo. Entonces, hay personas que no saben leer, pero que tienen experiencia de 30 años, 40 años tratando las mismas enfermedades. Por eso yo le digo, si van a una tienda, que la persona le sepa dar la dosis, lo que es el pro y la contra, en qué me beneficia y en qué me va a afectar, por cuántos días lo debo de tomar, cuántas horas al día, qué tanto debo de tomar, deben de estar capacitadas las personas que le venden una hierba, porque a veces cometemos el error de que véndame esto y en su casa y si bueno, ¿cómo lo voy a hervir? ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuántas hojas? No le dije tomar un taxi desde cierta colonia hasta el centro, a donde lo compró. Pues la verdad es bastante complicado, más si andamos económicamente mal. Entonces, mire, pues ya nos están indicando que nos tenemos que hacer un espacio, tenemos bastante por aquí que hablar, tenemos otros tratamientos, tenemos pues otras cosas pendientes, tenemos la anemia, la obesidad, masaje para dolor de vientre. Y bueno, pues nos estamos retirando por un momento y aquí nos seguimos viendo. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles
tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21260-30 y 15-60-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P en Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita, haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-21-229-64, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita, haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Interllanta? Los productos Interllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición.
Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil igual, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, útil cel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Tortillerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, pues aquí continuamos de nuevo con el entrenamiento y estrenamiento. Les vamos a dar una breve plática sobre cuando tenemos golpes. Si no llega a la altura del hueso, que a veces nos golpeamos la cadera, que ahí está un huesito por ahí al nivel de la fosa ilíaca, pues si es el hueso, va a pasar, aunque se esté tomando, se ponga algún mentol, le va a estar molestando, le va a estar fastidiando, se va a acostar de lado, le va a lastimar. Si es la rodilla, ya ni le pregunto, le va a seguir molestando. Pero si es el músculo, si es el tejido, pues con un mentol, con una compresitas de agua tibia con sal o con tantito vinagre que tenga el agua tibia y se lo va poniendo, con eso se le va a ir desinflamando. Y pues si ya su médico le indicó por ahí un diclofenaco o un naproxen, qué bueno. Pero si no, con eso un paracetamol, que no, ese sí no le va a afectar, pero ya otro medicamento yo no le puedo indicar, pero un paracetamol sí se lo puede tomar para el dolor muscular. Y friccionarse cada 4 horas, ponerse una bendita no presionada, no apretada. ¿Por qué? Porque a veces no lo sentimos que nos aprieta, pero si no tenemos una, tenemos fragilidad capilar o tenemos un poquito de mala circulación y nos apretamos una bendita, pues no es bueno, porque no le va a circular bien, si es en la mano, la sangre hacia sus yemas, a sus dedos, y si es el pie, mucho peor. O sea que siempre esté flojo su vendaje, no esté aguado, no esté apretado, disculpen. Y pues que se tomen, se pongan también, aparte de un tecito, pues que se pongan árnica, maguey morado, es así tibiecito, la sábila también se abre a la mitad, ese gel se puede calentar tantito, no que sea muy caliente porque se pueden quemar, y ya se lo ponen en la región que tienen
lastimada, se ponen una gasita o una ropita X por ahí, cualquiera, y una ropita que le detenga, no es necesario que sea una venda. O un vaporú también, el vaporú con tantita sal, y se lo ponen en el golpe, aunque esté moretado, sí se le va a bajar bastante, ¿eh? Eso lo tengo por experiencia. Está la una hojita que truena, que está picudita, que se llama belladona, también esa se la pueden poner. Hay una hoja milagrosa, que esa me la llevó un amiguito que en paz descanse, se llamaba Daniel Arenas. Tengo la matita, la conservo, esa la pueden poner donde sea el golpe, un poquito de vaporú, le ponen un vendaje y esa le va a ir desinflamando, al otro le baja bastante, bastante, bastante. Bueno, mira, está para las liendres y los piojos, está el epazote. Hay un polvito que no recuerdo ahorita, que se la pueden ir a comprar en la botica del pueblo, aquí en Coatzacoalcos. Esa lo van a batir y se lo van a poner. También está el mercurín, es una latita común, pequeñita. También hasta esa se lo pueden poner en el cuero cabelludo y se les va, pero de volada. Esta otra, cuando hay unas manchas como de sol que salen así como granitos blancos, que en otro lado le dicen giote, que son unas manchas de sol, ese mercurín se lo ponen tantito nada más, se lo ponen 3 veces al día y se le va a ir quitando. Claro que si tienen problema ya de sangre o de otra cosa, pues no se les va a quitar, ¿verdad? También el jugo del arroz lo dejan remojando, le ayuda también a las manchas blancas de la piel. A veces puede ser por sol, a veces puede ser porque también su sangre requiere de algo más, el mineral. Otra, también tenemos el problema de los hongos en los pies. Cuando no hay partiduras, cuando no hay agrietamientos, es bueno que le pongan unas gotitas de vinagre a un agua tibia y remojar sus pies. Ahí se le va a ir quitando. Y si tienen, hierven la árnica, que es amarga, igual, con una hojita que hiervan, y le pongan, ya que es hervida, fría o tibia, como quieran, le echan un chorrito de vinagre. Metan sus pies, siempre y cuando no tengan alguna cortadita, porque les va a arder. Y ya lo ponen, los meten, los dejan remojando ahí unos 15 minutitos y se les va a ir quitando. Esa es otra. Igual, pero si tienen ya problemas de hongos en las uñas, ya pues sí, si tienen que ir a su podólogo, tienen que ir a la farmacia, si no es muy grave, pues que les den indicación por ahí, alguna cremita de las que anuncian, pero pues no todas son buenas, ¿verdad? También tenemos algún otro pendiente por ahí, de las personas que no duermen bien, ya puede hacer su almohada. No es indicado tener una almohada alta, porque dice, tengo una bola acá atrás, es de la altura de la almohada que nuestro cuello se nos va doblando y nos vamos poniendo jorobaditos. Y al rato después tenemos un dolor de cuello, una tortícolis, y no sabemos cómo curarnos. Necesitamos ir al médico, pero podemos ponernos un poquito de vaporú o un aceitito con mentol y se van tallando con las manos o con algunos aparatitos que venden de madera hacen las banquetas, ¿no? Ahí los venden los señores y se van dando su masajito. O alguna otra persona que le vaya tallando suave, no que les presionen, porque estamos hablando que hay sanas cervicales, están los nervios y nos pueden lastimar. También tenemos otros problemas de que cuando están durmiendo, pues se estiran y tienen calambres. ¿Por qué? Porque a veces nos faltan minerales o padecemos de la planta de los pies muy frío, de la parte de del músculo, la pierna está fría. Entonces vamos a tratar de ponernos algunas calcetas, de ponernos algún pants cuando hace frío, en este caso como ahorita. Esa es una recomendación pues muy pequeña, ¿verdad? Pero que les puede funcionar. También coman por lo menos unos 3-4 plátanos a la semana.
lo que contiene el plátano, que es el potasio, les va a ayudar muchísimo a que no tengan calambres. Pueden comérselo, eso es muy riquísimo. También, pues, otras cosas que suceden, que hay personas que tienen evacuación muy continuas. Más que nada, no defecan lo que deben de defecar. Van haciendo tiritas, tiritas. ¿Qué pasa ahí? Que nada más sale una parte, pero el colon está bastante compactado. Dices, es que yo voy normal, voy hasta 4 veces al baño, sí, pero tu colon está compactado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Masticar bien, comer, a la hora de comer, tomar agua. Si es posible, simple, evitemos más lo dulce. Lo dulce nos hace subir de peso. Los azúcares y los colorantes nos hacen engordar bastante. Y si ya le metemos harina, le metemos mucha sopa seca, los tallarines, qué sé yo, el espagueti, pues sí nos va a engordar un poquito más. Pero sí, porque lleva crema y todo eso, pero si comemos y el arroz cuando están recién operados, tienen una cirugía, el arroz es compactable. Igual que la tortilla, cuando van al baño tienen un problemita por ahí de que están haciendo fuerza. Yo les indicaría que lo que es el arroz, las tortillas, evítenlo los primeros 4 días de cirugía, si es posible hasta que le retiren sus puntos. Y coman sus calditos, coman sus verduritas y eso le va a ayudar mucho. Cuando hay un problema de defecación que hay más está más compactado el colon, es porque comemos muchas comidas secas, que la empanada, que la frita, que la asada, más comida seca durante la semana. Si le metemos más caldo y tomamos un poquito de agua, pues vamos a mejorar nuestra defecación. También la piel, si tomamos agua y no comemos muchas cosas secas, se va a mejorar, se va a hidratar mejor, se van a ver menos deshidratada, menos arrugadas. La piel va a estar un poquito más porosita, más joven, porque ¿de qué sirve que nos pongamos mucha crema, nos estemos comprando las mejores cremas si nuestra alimentación no está balanceada y no tenemos una educación alimenticia, no tenemos un cambio de vida? Si nosotros empezamos a cambiar en el momento que dice, no, pues ya voy a dejar el refresco, voy a dejar los derivados de la leche, que es el queso, todo eso que lleva grasa. Van a ir cambiando. No les pido que lo cambien todo de un jalón, ¿no? Pues hoy, todo eso, a partir de hoy voy a dejar de tomar refresco. Quizá la próxima semana deje de comer pan en la noche y voy a comer bien el desayuno y bien a mediodía y tomar bastante agua. Y si el agua es natural, yo lo que hago allá en la humilde casa de ustedes, en una jarra de 3 litros, licuo uno o dos limones bien lavaditos con todo y cáscara. Eso sí, le quito la semilla. Lo licuo, lo cuelo y esa agua va rica en vitamina C. Y hasta abunda porque no le echas demasiado limón, ¿eh? Y así sucesivamente pueden ir ustedes cambiando su alimentación y van a mejorar y no van a gastar en 30 pesos de un refresco, de una Coca-Cola esa de 3 litros, ¿verdad? Y van a aportar mejoramiento para su salud. También, otra, no se pongan gotas que le diga, mira, tienes irritada la pupila, mira, Julanita se puso estas gotas, póntelas. La vista es muy sagrada. No sigan indicaciones que no son buenas, porque a veces aquella persona tuvo conjuntivitis, bueno, pero usted tiene una irritación quizás porque durmió mal o porque estuvo en la computadora o porque se levantó muy temprano. O se acostó muy tarde y se levantó temprano, entonces la vista está cansada. Mejor duerma así unos 10, 15 minutitos. No se duerma, pues, pero cierra la vista, ahí recargada en un asiento. Y va a ver que se va a sentir mejor sin necesidad de tener unas gotas que le indiquen. Y hasta eso puede ser el agua de garrafón, lávese su vista, su cara y se humedece y se va a sentir mejor. Y son indicaciones comunes, cortas, prácticas, que no va a pagar porque usted lo haga ni lo va a ir a comprar. Y bueno, pues les doy las gracias y por vernos aguantado y soportado este lapso, ¿verdad? Y saludos a todos mis compañeros que tienen negocio de belleza. También saludos a nuestro compañerito Fidias Anaya, que esté mejor, es compañero.
a todos los nuestros compañeros que están enfermos. Gracias, les doy gracias aquí a nuestro director Pepe y a nuestra licenciada Azucena Rosado, Pepe Arana. Gracias por el espacio, les agradezco, Dios me los bendiga. Y pues mientras nos sigan invitando, aquí estamos y pues espero que ya nuestro compañerito se encuentre muy bien para el próximo martes y nos tenga una buena sorpresa para que les presentemos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 21 0 64 88.